pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Palabras inapropiadas. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 34. Hay cosas inapropiadas para depende qué momentos. Hace un tiempo estuve en un tanatorio y por un momento aproveché la oportunidad, pues había 15 velatorios, para dar una vuelta observando a la gente y su comportamiento. Allí pude contemplar un cierto tipo de actitudes, cosas que pertenecerían más a una escena de bar que a unas circunstancias como las que se desarrollaban allí. Y pensando en lo inapropiado de lo que contemplé, me vino a la mente la escena de la cruz y sobremanera el versículo que encabeza estas líneas: Padre, perdónalos. Pudiera haber sido: Padre, líbrame, o Padre, sálvame, cosas que pudieran parecer más apropiadas, pero obrando en su infinita misericordia pronunció estas dos palabras: Padre, perdónalos. Humillado, desechado, torturado, rechazado, menospreciado, burlado y crucificado, sus palabras para sus verdugos fueron de misericordia y perdón. En ocasiones a nosotros nos es muy difícil unir lo que sabemos que debe de ser con lo que es, o lo que es lo mismo, palabra y acción. Por un lado confesamos y profesamos una creencia, por el otro lado en muchas ocasiones no aparece en nuestros actos. Padecemos de una especie de trastorno bipolar espiritual que nos hace vagar entre nuestras bellas palabras y nuestro torpe caminar. Pero como siempre, es en Jesús en quien encontramos el perfecto equilibrio entre la palabra y su puesta en acción. Jesús enseñaba a sus discípulos a perdonar a sus enemigos. Por siglos fueron enseñados en la ley que les decía ojo por ojo y diente por diente. Y de repente aparece Jesús en escena y les empieza a decir que oren por quienes los maldicen, que amen a sus enemigos. No es de extrañar que Pedro, llevado por el asombro de tales palabras, le pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Siete? Qué poco se imaginaba la respuesta. 70 veces 7, 490 veces. ¿Puede alguien perdonar 490 veces al día sin que el perdón acabe siendo uno con su corazón? Jesús estaba siendo crucificado, aquel que no había cometido pecado, que había recorrido los caminos sanando enfermos, resucitando muertos y perdonando pecados, estaba siendo crucificado. Estaba muriendo colgado en una cruz, sujeto a ella con clavos, desangrándose. Y sus palabras llegaron a donde hasta entonces nada ni nadie había llegado. Descubrieron el verdadero significado hasta entonces oculto de las palabras amor y perdón. Puede que para quien escuchó aquellas palabras en aquel lugar le pareciesen inapropiadas, pero dejaron al descubierto la esencia del mensaje de la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí en la cruz y con estas palabras se culminó un vínculo de perdón entre Dios y los hombres. Y aquel carpintero de Nazaret, con dos troncos y unos poquitos clavos, construyó el mayor y más hermoso puente que nadie pudo imaginar jamás, el puente entre Dios y los hombres.
Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.